Una vegada més, una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits ha estat a Viladecans amb la campanya de donació de sang. Participar en aquest acte altruista és important, ja que els hospitals necessiten sang en el seu dia a dia, ja sigui per operacions o per tractar malalties. Llevo 30 años con el tema de la donación de sangre. No es la primera vez que una persona dona y la tarde lo necesita, y eso es cierto. Entonces, bueno, nunca estamos libres de esto, ¿eh? Y bueno, hay que dar. Es una sustancia biológica, en principio, que no se puede crear, no se puede formar, y la tenemos que utilizar y dar unos para otros. Les persones d'entre 18 i 65 anys que estiguin sanes poden fer donacions de sang. Aquest acte no implica una estada superior a 25 minuts a la unitat mòbil. En una primera entrevista, bueno, tienen que rellenar una ficha en la cual es una historia de cómo se encuentra el donante y de las posibles enfermedades que haya podido tener o problemas a lo largo de la vida. Después el médico, que en este caso soy yo, le recibo, reviso la ficha con el donante y miro que reúna una serie de requisitos. Una vegada s'ha comprovat el compliment dels requisits, es passa a l'acte de donació que es realitza en més o menys 9 minuts. En acabar, són necessaris uns 10 minuts d'espera durant els que el donant pren algun suc per tal de reposar líquids.